rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. We're back again. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que... Ah, re bonito el señor. Aparece cuando se le ronca la gana al chulo. A ver, explica pues, ¿dónde es que estabas? ¿Dónde es que estabas, cabrón? Bueno, pues acabo de llegar y pues por esa razón es que ahorita le voy a decir a ellos qué fue lo que pasó conmigo. Bueno, más te vale que te case una buena razón por la cual hayas desaparecido por casi un mes. Bueno, está bien. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Sé que estuve desaparecido durante casi un mes y bueno, ahorita les voy a dar la explicación del motivo de mi desaparición. Soy un joven estudiante de la universidad y bueno, tenía que estar enfocado ahorita en un curso muy importante para mí. Tenía que estar estudiando desde la mañana hasta tarde, hasta horas de la madrugada. Y bueno, no tenía tiempo para estar grabando, no tenía tiempo para editar tampoco. Entonces por esa razón fue que me tuve que desaparecer por un tiempo. Sin embargo, anuncié en mi WhatsApp y en mi Instagram, que aquí lo voy a dejar de nuevo, que me iba a desaparecer por un tiempo. Hagamos algo. Cuando pase cosas así, que me vaya a desaparecer, siempre voy a colocar un video en mi Instagram, ¿ok? Siempre lo voy a colocar y ahí es donde a ustedes les voy a dar la noticia de que no voy a poder subir videos durante tanto tiempo. Bueno, para que ustedes estén enterados de las noticias de mi canal y todo eso, lo voy a estar poniendo aquí en mi Instagram. Aquí está el usuario para que ustedes vayan a seguirlo y ahí es donde lo voy a estar poniendo. Pero bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo con un nuevo gameplay. El día de hoy les traigo un juego que se llama Creative Destruction. Está muy bueno, chicos. Este juego es la copia de Fortnite, o sea, literal es la copia de Fortnite, no puedo decir otra cosa porque, o sea, sí es la copia de Fortnite, todo es igualito a Fortnite. O sea, las armas, la manera en la que se construye, la manera en que se destruye, la manera de recolectar materiales, todo eso es igualito a Fortnite. La única diferencia es que en Fortnite se utiliza una clase de pico y aquí pues se utiliza un taladro. Pero bueno, vamos al juego, chicos, y a ver qué tal nos va. Bueno, chicos, ya me encuentro en el transporte. Esto es un taxi volador, no es como en Fortnite que es un bus. Aquí es un taxi, o sea, vean las gráficas, está muy bonito la verdad. El mapa, pues aquí se los muestro, está bastante grande, tiene zonas muy bonitas, tiene zonas de nieve y todo eso. Y está muy bonito el juego. Bueno, vamos a decidir caer por, vamos a ver, creo que aquí vamos a caer. Vamos a esperar un poco más, uy, ahí, bueno, creo que está muy lejos, pero bueno, no importa, sí se llega. Bueno, vamos a proceder a tirarnos y vamos. Ok, chicos, ya aterricé. Bueno, es momento de empezar a lootear y empezar a recolectar materiales para poder construir como cosas, clases de fuertes o cosas así más adelante. Vamos a ver qué me encuentro en la parte de arriba. Oh, vea, aquí hay un diamante, se los voy a mostrar. Ok, este diamante es como una clase de escudo, o sea, uno se lo coloca. Si se dan cuenta, aquí arriba donde está mi nombre hay una barra amarilla. Bueno, esa barra amarilla es como el escudo que uno puede tener. O sea, si se llena la barra, obviamente ya tenemos todo el escudo. Y hay una caja pequeña que se le llama caja mágica. Esa cajita sirve para recolectar esos cristales y poder utilizarlos más adelante en caso de que ya se haya llenado la barra. Vamos a intentar, por lo menos vamos a intentar llegar por lo menos al top 10. O sea, entre los 10 sobrevivientes que lleguen a ver en la partida, vamos a intentar llegar a ese top. Bueno, por lo visto, como no hay nadie, vamos a empezar a movernos hacia otro lugar y vamos a buscar a alguien, ¿no? Ah, sí, me voy a ir en esta dirección y a ver si encontramos a alguien. A few inches later. Ok, chicos, ya estoy empezando a... Uy. Ok, chicos, ya veo a alguien. Ahí enfrente nuestra. Ahí está. Uy, qué buena. Seguramente le metí como dos headshots o qué sé yo, porque sí lo maté en el... rapidísimo. Bueno, por fin que nos encontramos a alguien. Tenemos que empezar a movernos a la zona. Oh, tenías un destructor de oro, vamos a tratar de ir a un drop. En los airdrops, por lo general, es donde cae más gente. O sea, ahí es donde toda la gente es donde quiere empezar a pelearse por los objetos que hay dentro de los drops. Porque, pues, o sea, son muy valiosos. Bueno, creo que veo otra. Ah, sí. Miren, allá enfrente. Uy, esperemos que este tipo tenga una de francotirador porque necesitamos una de franco. Quieto. Ah, no, yo no me quiero morir.
Vamos a empezar a construir. Este tipo se ve que sí sabe jugar. Muy bien. Entonces, es guerra, ¿no? Vamos a empezar a construir una clase de base para hacerlo bolas. Ah, sí, este pequeñín que ustedes ven ahí a mi lado, él se llama Hammer. Ese chiquitín que está ahí no hace absolutamente nada con nosotros, no interactúa con nosotros, no nos dice, oye, tienes un enemigo a la derecha, oye, tienes un enemigo a la izquierda, no nos dice absolutamente nada, solamente está ahí flotando con cara de tonto sin hacer nada. Me gustan los chetos. Déjese caer, cabrón, déjese caer para acá. Ah, ya te vi. Ahí estamos, le ganamos. A few inches later. Uy, tenemos a alguien por aquí. Tenemos a... Ah, ya lo vi. Vamos a ganar un poco de altura. Y ahorita me lo voy a quebrar. ¡Holy moly! ¡Hola, novato! ¡Muérete! Ahí está. Uy, por poco y no la cuento. Me estaba empezando a disparar con una escopeta. Ok. Está ahí abajo. No me has visto. Pero yo te así. ¡Ahora aquí! Venga. A combatir, pues. Pelea como hombre. No. Uy, que me mata. Uy, que me mata. Uy. Estoy muy nervioso. Vamos, rápido. ¿De acuerdo? Ay, me metí un golpe muy fuerte. ¡Ah, me mató! ¡No, me mató! Sí estaba, bueno, sí, la verdad este tipo, sí, no vean, o sea, tenía una, ¿cómo es que se llama esta arma? Una XP-10, creo que se le llama, naranja, y madre mía, o sea, sí estaba bien luteado este compadre. Pero bueno, solamente queda él contra uno más, vamos a ver qué tal cómo lo hace, Sé que no soy yo el que está jugando en este momento, pero vamos a ver qué tal le va a este compañero, vamos a ver. Se llama Overpole nos destruyó. Gracias, Overpool, por haberme cagado la partida. ¡Uy, ya la encontró! ¡Vean! ¡Está construyendo! ¡Uy, sí! ¡Ahí hasta arriba! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Dale, Overpool! ¡Dale, que es tuyo! ¡Está heridísimo el tipo! ¡Cuidado! ¡Vamos, Overpool! ¡Es tuyo, Overpool! ¡Uy, ya lo viste! ¡Ahí está! ¡Vamos, Overpool! ¡Vamos, Overpool! ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, chicos, esta fue una demostración de este juego de Creative Destruction. La verdad, está muy bonito este juego. Ahí lo vieron ustedes. Bueno, después de que este tipo me mató a mí, pues nos quedamos ahí viendo a ver cómo le fue. Y pues ganó la partida. Lo hizo muy bien. Está muy bueno este juego, chicos. Yo se lo recomiendo bastante. Ya saben que si quieren descargarlo, yo siempre aquí les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargarlo. Solamente está para Android en este momento. Todavía no está para iOS. Pero bueno, los de iOS ya tienen el Fortnite. Y nosotros los de Android tenemos el Fortnite para pobres. Bueno, chicos, vamos a aprovechar este espacio como siempre para mandarle un saludo cordial a las siguientes personas. Casi me está saliendo el gallito. Le mando un saludo cordial a Pau, gracias en serio por haberte suscrito a mi canal. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes de mi contenido, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo, Pau, saludos. Un saludo para Luis Robles, gracias hermano por haberme seguido, te mando un fuerte abrazo. Un saludo para Tino, te mando un fuerte abrazo, Tino, saludos. Un saludo para Gerardo, gracias por todo el apoyo que me has estado dando, hermano, saludos. Un saludo para Elizabeth Calderón. Un saludo cordial para mi amigo Aldo García. Hello there. Saludos para River. Y vas a seguir esperando el saludo, Enrique. Lo vas a seguir esperando. Un saludo para Alison Reyes, que ella pues vio mi video con Cindy. Y bueno, le gustó bastante. Bueno, de hecho a muchas personas les gustó ese video. Algunas personas incluso me han dicho de que quieren que Cindy vuelva a aparecer conmigo en otro video. Justo yo le voy a decir a Cindy que vuelva a aparecer conmigo en otro video, ¿ok? Vamos a hacer un video jugando algo y bueno, ahí lo vamos a poner. Ya lo vamos a ver. Un saludo para Herbert Samayoa. Robert, en serio, yo te tengo en cuenta. Créeme que sí, cuando tenga Fortnite,
Voy a grabar una partida con vos y pues lo vamos a subir, ¿oíste? Te mando un fuerte abrazo. Y un saludo cordial para Mariangel. Sí, ya sé que me tardé años en darte tu saludo, pero lo que pasa es que es muchísima gente y bueno, pues es una lista enorme. Un día de estos les voy a enseñar la lista que tengo por ahí, en donde están todas las personas que les mando un saludo. Los demás ya saben que los voy a seguir saludando siempre en el siguiente video. Bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar todo. En serio, muchísimas gracias a todos por haberlo visto. Mis redes sociales están aquí abajo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Estoy completamente seguro que te he visto en otro lugar. Pero ¿dónde? 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 Chasquea tus dedos para llevarte una sorpresa. ¡Ah! De ahí es donde venía.